Hola, gente linda, románticos enamorados, un abrazo, Dios les bendiga, bésame, bésame, la radio apasionada, bésame la emisora que está en el corazón de los románticos de toda Colombia, todas las ciudades donde está, bésame, 10 ciudades en nuestro país, un abrazo grandote. Aquí estamos mi hermano del alma, Richardín Barrada, desde Medellín, está Mateo de nuestra ciudad hermosa de Barranquilla, Connie de la hermosa ciudad de Cali, y aquí estamos Sandro Alberto Muñoz de Bésame Medellín. Felices, estamos engalanados. Yo le decía ahorita a Mario que era como si estuviéramos recibiendo un Grammy de la felicidad que teníamos los amigos de Bésame, de tener a Mario y a Pablo de Camila aquí en La Voz de Colombia, Bésame en Medellín y Bésame para toda Colombia. Un abrazo grande para Camila, los saluda, como les decía, el sistema romántico más grande de Colombia, Bésame. Camila, Mario, bienvenido. Gracias, gracias por la entrevista. Muy contento de estar aquí en Bogotá. Teníamos ya 5 años sin visitar Colombia y teníamos muchas ganas de volver. Como aquí estamos de una manera muy íntima, muy personal, yo le entrego el micrófono para que me permita saludar allá a Pablo, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo también muy contento de estar de vuelta en Colombia. Es un país que siempre nos ha recibido con mucho cariño. Y como dijo Mario, teníamos ya bastantes años sin venir. Así que ahora estrenando un disco nuevo que se llama Hacia Adentro, nos sentimos felices de estar de vuelta. Antes de hablar de este nuevo disco, este nuevo álbum que llegará a Colombia a hacer pues la presentación, yo quisiera que supieran que nosotros somos como los voceros de nuestros oyentes, de lo que ellos preguntan, qué quieren saber de Camila. Ya lo habíamos dicho por allá de manera como de murmullo que íbamos a estar con ustedes y mucha gente nos pregunta, vea, por favor, díganle a Pablo y a Mario que queremos saber de dónde sale el nombre de Camila, un nombre femenino para dos hombres además muy masculinos, y entonces, ¿de dónde viene Camila? ¿Sabes que Camila viene de la prisa de tener un nombre? Porque cuando hicimos el disco, el primer álbum, ya Sony nos había firmado, habíamos agarrado otro nombre que era Altavoz, salimos a la radio como Altavoz, salimos 2 semanas y de repente nos mandan decir que el nombre de Altavoz está ocupado. Entonces tuvimos que sacar toda la producción de la radio en todo México y buscar un nombre rápido. Agarramos una lista de nombres que estaban disponibles, Camila era uno. Nuestro AIR, que era Paul Forat en ese momento, nos dijo, ¿por qué no se llaman Camila? Y dijimos, bueno, pues tenemos que llamarnos de alguna forma. Y así fue, la verdad no hay una explicación mayor a eso. Hablabas ahora, Mario, de mucho tiempo que de pronto no venían a Colombia, pero también es un tiempo largo que ustedes se gastan de una producción discográfica a otra. ¿En qué empeñan o en qué dedican tanto tiempo? O sea, ¿en producción, en la preparación de canciones? Pues sí, en esas dos cosas y en las giras. El disco pasado nos dio una gira de 3 años. Estuvimos haciendo la gira más grande que hemos tenido en Estados Unidos. Tuvimos oportunidad de visitar otros lugares como Japón, que nunca habíamos ido. Y bueno, en ese transcurso vivimos muchas cosas nuevas personalmente. Tanto Mario como yo nos convertimos en papás. Y todas esas experiencias se fueron convirtiendo poco a poco en canciones, hasta que nos dimos cuenta que teníamos suficientes canciones para hacer un disco y le dedicamos un año entero a la producción de este álbum. Del Camila anterior a este veo un cambio, yo de hecho el look, ha mirado hacia adentro, hay algo ahí especial, los veo muy familiares, los veo… No sé si sea la palabra, un poco más reposado, sin perder el estilo. Sí, yo creo que también, como dijo Pablo, la oportunidad de ser papás, de estar en paz, serenos, es una serenidad un poco extraña, porque en esta carrera no se puede tener éxito y tener serenidad. Entonces, de repente, hemos tratado de equilibrar ambas partes, de cuidar muy bien los tiempos, de no dejarnos manipular por la gente que nos quiere, que está alrededor, que quiere cosas buenas para nosotros, pero no sabe que ocupamos también estar con las familias, que a veces es mucho mejor estar cerca de casa que salir en… Preferimos hacer 15 entrevistas y estar con la familia en vez de hacer 50 entrevistas. Entonces, nos hemos cuidado mucho más porque queremos durar muchos años como banda, estamos muy creativos, muy motivados, tenemos muchas ideas. Para este disco escribí 45 canciones y creo que tenemos mucho que decir todavía y sí, sin duda alguna la paternidad nos ha afectado de forma maravillosa.
Pablo, mire, bueno, Camila en Bésame, Radio Apasionada, la radio romántica de Colombia. En la vida hay muchas pelotas de hule y una de cristal. Las de hule son como el trabajo, de pronto otras cosas de la vida, y la de cristal es la familia. Las demás rebotan. La familia, que es la bola más delicada, esa se daña, se quiebra y es difícil volverla a recomponer. Hablamos algo muy importante de la familia. A mí me dejó muy impactado cuando estaba mirando la canción Sobreviviendo, donde realmente es la familia la protagonista de una canción como esa, porque tiene que ver mucho con tu hijo, ¿cierto? Que no decía papá, mamá, pero sí decía el nombre de la hermanita. Eso me pareció algo muy bonito que venga precisamente para la familia de Camila. Sí, de repente uno, sin pensarlos, va tomando inspiración de las cosas que suceden alrededor, y pues a mi alrededor hay dos diablillos ahí brincando todo el día. De hecho, los primeros 3 años que estuve trabajando en este disco, todo lo que compuse, lo compuse después de las nueve de la noche, que es cuando los niños se dormían, y me di cuenta que en 3 años había solamente hecho 10 canciones y que no eran suficientes, así que me tuve que ir a Miami, me encerré en un estudio dos meses y medio y ahí saqué las otras 45. Entonces, yo creo que ver a mi mujer, ver a mis hijos a mi alrededor, me ha nutrido, ha cambiado mi vocabulario, ha despertado una conciencia diferente, un amor que no conocía. Solo los que son papás pueden saber de lo que hablo. ¿Por qué incluirlos a ellos en el video de la canción Sobreviviendo? ¿Por qué de pronto exponerlos? Porque de todas formas exponerlos a que todo el mundo los conozca, a sus esposas, a sus hijos, ¿por qué? Pues yo creo que porque estamos orgullosos y no tenemos nada que esconder, número uno. Y además, porque lejos de ser un tipo de artista que llama a la revista Hola o a la revista Tal para decir, nació mi nuevo bebé, les doy la exclusiva para la portada, eso no lo hacemos. Pero siempre que el arte, creemos que el arte es un maravilloso vehículo para conectar con la gente, y nos pareció una forma natural y honesta que si la canción la inspiró mis dos bebés, pues las familias y el entorno que ha inspirado este disco aparecieron en el video. De hecho, el video es lo menos pretencioso porque está filmado casi todo con un teléfono de baja calidad. Y la idea es esa, ¿no? Que la gente se dé cuenta que no se necesita un gran budget para hacer un video que emocione. Y a diferencia de Te Confieso, ¿no? Que es un video de una superproducción. Camila está aquí por emocionar, por hacer sentir algo a las personas. Y cada que me veo al espejo y me despierto en la mañana, me siento tan feliz de ser feo, porque me doy cuenta que nuestro trabajo va a ser muy duradero, porque la gente cuando compra un ticket es porque va a escucharnos, no a vernos. Yo le digo a Dios que gracias, porque existen grupos como Camila que siguen defendiendo el sentimiento amor. Con 12 títulos del álbum hacia adentro, me siento muy identificado cuando digo o cuando decimos, te confieso que gracias a estas canciones sigue sobreviviendo el amor. Porque me emociona como Pablo y Mario en Camila siguen defendiendo ese sentimiento. Yo tengo todo el respeto por los demás géneros de la música, pero pienso que el amor hay que seguirle escribiendo porque de allí nace realmente el sentimiento. Por eso el amor sigue significando todo para Camila. Cuando comenzó Camila, empezamos con un grupo de bandas que hoy ya no existen, ninguna existe. Entonces, nos damos cuenta que hemos hecho algo bien, y eso es tomar con responsabilidad lo que decimos. Cuando vemos una hoja en blanco, tenemos mucho cuidado de lo que escribimos, de cómo lo contamos, de las canciones que incluimos en los discos. Creo que por eso el público que nos sigue sigue viniendo a los conciertos, sigue cantando las canciones. Somos una banda que tiene un control de calidad muy alto. Bueno, ya escuchamos Te Confieso, porque ya la sonamos incluso a nivel nacional en Bésame Sobreviviendo, que es una canción que vamos a trabajar, pero ¿qué más canciones tiene este álbum hacia adentro para que le contemos a todos los oyentes de Bésame? Tiene, bueno, la canción que da título al álbum, que es Hacia Adentro, que es una canción súper reflexiva, llena de frases muy poderosas. Está 9 meses, que está obviamente dedicada al embarazo, es como un tributo a la mujer y a todo lo que, las dificultades por las que pasa para traer una vida al mundo. Está Click, que es de alguien que se enamora de una actriz de televisión. Está Me Dijiste Aquella Vez, que le escribió Mario a su abuelo cuando le dijo que debía dedicarse a otra cosa que no fuera la música.
y es su respuesta a esto. No por compromiso, que habla de un amor libre y no necesariamente tener que tener un papel que te una, sino de estar con una persona porque la quieres. ¿Qué más? Y ya. Hablemos, dejando un poquito el tema musical, la vida de ustedes. Uno los ve y parece que no hubiese pasado el tiempo, ¿no? No, y lo digo porque pues en alguna oportunidad los vi en un concierto hace muchos años. Hay una disciplina allí, hay unos hábitos saludables. Por ahí un brujo me dijo que un batido y otras cosas que vi. Sí, pero se hace ejercicio, hay tiempo para hacer ejercicio, hay tiempo para ver una buena película, hay tiempo para escuchar música. ¿Cómo es esa otra Camila cuando no está en el escenario? ¿Sabes? En mi caso, he tratado últimamente de cuidarme un poco más porque ya tengo 42 y quiero durarle a mis hijos. Mis hijos tienen 5 y 3 y pues quiero ser su mejor amigo muchos más años. Entonces he estado tratando de ir al gimnasio, me estoy cuidando con la alimentación, hago meditación en las mañanas y pero debo decir que la música es el mejor conservador para nuestra alma, es un buen éter donde es como la mejor cava para el vino, porque nos tiene muy contentos. Nunca hemos hecho nada por dinero. Entonces, cuando nos llaman para hacer cualquier cosa, para trabajar, estamos dispuestos, nos gusta mucho lo que hacemos, nos sentimos orgullosos de lo que hemos conseguido. Somos un par de personas que estamos bien claros en lo que queremos y en lo que no queremos. Entonces, escogemos lo que hacemos, tenemos la fortuna de poder escoger cada cosa que hacemos. Si queremos ir a tocar a un lugar, si no queremos ir a tocar, podemos decir: a este lugar no quiero por tal situación, o con este empresario no quiero tocar porque hay algo chueco atrás. Entonces somos personas que tratamos de ser lo más transparentes posibles. El otro día estaba en New York en un hotel y invité a mi familia, y en la laptop puse un concierto que acaba de salir que se llama Cuatro Latidos, un DVD. No lo había visto terminado, puse play y cuando empecé a cantar Mientes, mi hijo corrió, el chiquito, o el grande así, y me abrazó y me dijo: papá, I'm so proud of you, o sea, estoy orgulloso de ti. Y dije, yo puedo decepcionar a todos, pero a este cabrón no lo voy a decepcionar. Entonces, el trabajo que hacemos ahora es diferente, ya no hay esa pretensión de tratar de estar en un número uno, porque si no los managers o la compañía disquera, nos vale madre. Tenemos que hacer arte y eso es lo que nos va a mantener en el escenario muchos años más. Bueno, pues yo creo que queremos agradecerle por parte de Bésame. Somos el sistema romántico más importante en Colombia y sé que muchas de nuestras oyentes están viendo esta entrevista, van a quedar un poco picadas con el tema, pero les agradecemos el lugar, el espacio y saber que están ahí y saber que son la bandera de un género que se mantiene, yo lo digo en el mejor término, regular, es decir, siempre va a estar ahí, cantarle al amor siempre, a la pasión, al desamor, y nada, creo que no faltó nada por preguntarles, declaración de renta, nada, ¿no? ¿Todo está bien? No, está bien. Y yo quiero que antes de irse, pues ese saludo grande para Bésame, para los oyentes, y que se vayan definiendo lo que es este nuevo álbum que ustedes presentan hoy a nuestro país, a Colombia, aquí en Bésame. Claro que sí, amigos de Bésame, somos Camila y estamos presentando un nuevo álbum que se llama Hacia Adentro. Es nuestro álbum más reciente después de 4 años de no lanzar música nueva, así que hay mucho sentimiento en estas canciones, esperamos que vibren con nosotros y muchas gracias por todo el apoyo.